Al norte de la República Democrática del Congo, existe una tribu conocida como los Wambuti, un pequeño y escondido grupo que tiene diversos mitos y leyendas sobre las junglas que los rodean. La región en la que habitan es conocida como el Bosque de Ituri, el cual es atravesado por un río del mismo nombre. Es una zona muy lluviosa, donde el principal depredador es el leopardo, Panthera pardus, el cual se alimenta principalmente de antílopes y de otra criatura que los Wambuti conocen muy bien, una criatura mitad cebra y mitad jirafa, la cual durante muchos siglos fue completamente desconocida. Era el año de 1876 y el rey Leopoldo II de Bélgica se encontraba fascinado por los misterios del continente africano. Recopilaba libros y anécdotas de todo aquel que había estado en ese lugar y se maravillaba por las rarezas que muchos exploradores contaban. Desde la existencia de animales exóticos hasta una gran diversidad de tribus cuyas culturas eran completamente desconocidas. Deseaba poder recopilar datos científicos de aquella recóndita región, principalmente de la conocida como el Congo. Pero su ambición iba mucho más allá. Quería influenciar con la religión a aquellos pueblos desconocidos para poder tenerlos bajo control y así poder obtener más tierras fértiles con el cual aumentar su poderío. Para esto, en 1890, el rey Leopoldo II contactó al explorador y periodista británico Henry Morton Stanley, quien ya había estado en varias ocasiones en aquella región. Morton se embarcó en una expedición que consistía en hacer contacto con diversas tribus con el fin de dar a conocer la religión y así poder influenciarlos. Hizo amistad con varias de ellas, entre estas, la tribu de los Wambuti, al norte del Congo. Mientras se desplazaban por los ríos, Henry Morton le pareció curioso que los Wambuti miraban a los caballos de la expedición con normalidad. Estaba casi seguro de que nunca antes habían visto uno, y por sus experiencias anteriores, los nativos siempre se mostraban curiosos y excitados por una nueva especie animal que no conocían. Por esto, Morton les preguntó por qué no les sorprendía ver un caballo, a lo que los nativos le contestaron que ellos en esa región tenían un animal similar e incluso mucho más extraño. Henry Morton, curioso, les preguntó a qué clase de animal se referían. Los Wambuti entonces le contaron sobre una criatura que ellos llamaban Oapi, una criatura mitad jirafa y mitad cebra. Tales descripciones dejaron a Morton completamente confundido, pues nunca se había imaginado que una criatura de tales características pudiese existir. Aunque Henry Morton nunca pudo ver un Oapi con sus propios ojos, sí escuchó muchas historias por parte de los nativos, las cuales llevó a Europa. En 1899, los rumores de esta extraña criatura llegaron a los oídos del inglés Sir Harrison Johnston, que decidió hacer una exclusiva expedición solo para buscar al legendario Oapi en el bosque lluvioso de Ituri. Lo primero que hizo al llegar al Congo fue hacer contacto con la tribu de los Wambuti para obtener más información de la criatura. Allí le describieron al animal como un ser con cabeza de jirafa, cuello y pecho de color pardo rojizo y miembros posteriores con franjas negras como una cebra. Johnston estaba convencido de que se trataba de un animal desconocido por la ciencia y creyó firmemente en los relatos de los Wambuti. Sin embargo, en esa expedición no encontró ninguna otra evidencia. Al año siguiente, en 1900,
Harry Johnston volvería al Congo para buscar nuevamente alguna prueba de la existencia del Oapi. Esta vez escuchó que los Wambuti habían cazado 2 ejemplares hacía unos meses y logró obtener las pieles de los misteriosos animales. También pudo encontrar varias huellas pertenecientes al animal, que evidenciaba 2 dedos. Inmediatamente, Johnston envió las pieles a la Sociedad Zoológica de Londres. Los científicos estudiaron el material y concluyeron que se trataba de una nueva especie. Creyendo que era alguna especie de equino, se le dio el nombre de Equus johnstoni. En 1901, el comandante del fuerte en Beni, Carl Erickson, le envió a Harrison Johnston 2 cráneos y otras 2 pieles de Oapi. Con estos cráneos, los científicos de la Sociedad Zoológica de Londres concluyeron que el animal no era un caballo, sino una nueva especie de jirafa, por lo que rebautizaron al animal como Okapia johnstoni, y su nombre común sería Okapi. Esto, basado en el nombre Oapi, con que los Wambuti llamaban a esta criatura desde hacía siglos. Sin embargo, aún no se había logrado ver o capturar a un animal vivo. Los únicos que lo habían visto eran los Wambuti, por lo que museos y zoológicos tanto de Europa como de Estados Unidos estaban interesados en capturar a un ejemplar vivo. Aunque era muy difícil encontrarlos, varios ejemplares fueron capturados y enviados a diferentes zoológicos alrededor del mundo. El último ejemplar en estado salvaje había sido visto en 1959 y durante mucho tiempo no se volvieron a encontrar. Durante el año 2006, una expedición del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, se encontraba en el Parque Nacional Virunga para evaluar la situación actual de esos bosques lluviosos y ver el estado actual de especies amenazadas como los elefantes. Durante su exploración, encontraron 17 huellas muy extrañas que en un principio no lograron identificar. Sin embargo, todo apuntaba a que pertenecían a un artiodáctilo, un orden de mamífero ungulado, es decir, que apoya sus miembros en solo 2 dedos. Siguiendo las huellas, pudieron finalmente ver al responsable, un okapi vivo en estado salvaje. Tras este descubrimiento, se logró finalmente poder estudiar a esta especie, recopilando datos científicos y fotográficos de estos animales, y así comprender mejor su comportamiento. Hasta el momento, se ha logrado recopilar los siguientes datos del okapi. Su color es rojizo, excepto en las patas y parte de los miembros posteriores, donde es de color blanco con rayas negras. En su cabeza, tiene 2 protuberancias llamadas hociconos, similares a las jirafas. Pesa aproximadamente 300 kilos, mide 2,4 metros de largo por 2 metros de alto. Son animales solitarios y su madurez para la reproducción es tardía. El periodo de gestación dura casi 1 año y 3 meses, donde las hembras dan a luz una sola cría. Son animales herbívoros, capaces de consumir plantas venenosas que podrían matar a un ser humano. Viven máximo 30 años, y su principal depredador es el leopardo. Actualmente, se considera una especie en peligro de extinción, tanto por la destrucción de su hábitat, como por la cacería ilegal.
Este animal es un claro ejemplo de una criatura que pasó del mito a la realidad. De ser una leyenda narrada por tribus africanas, se transformó en un descubrimiento científico, solo para convertirse ahora en una especie en peligro de extinción. Tal vez es mejor que muchas especies desconocidas se queden solo en el misterio, en el mito o en la leyenda, pues como hemos visto, comprobar su existencia puede ser el inicio de su desaparición.